¿Eres uno de esos conductores que confían ciegamente en su mecánico? Bien por ti si has encontrado un verdadero profesional que cuida bien tu vehículo. Desafortunadamente, no todos los mecánicos son responsables y honestos con sus clientes. Hay varias cosas que no quieren que sepas para que puedan aprovecharse de ti cuando les lleves tu auto. Número 1. La batería de tu auto debe ser reemplazada. ¿Alguna vez has escuchado de tu mecánico que la batería se ha agotado? Si bien en algunos casos eso es real, algunos centros de servicio de automóviles hacen todo lo posible para convencerte de que gastes dinero. Pero la verdad es que el mayor problema con la batería no proviene de la batería en sí, sino de los cables conectados a ella. Los puntos donde están conectados a la batería se dañan por la corrosión. Como resultado, la batería no puede proporcionarle a tu automóvil tanta potencia como antes. Algunas personas solucionan este problema con la ayuda de Coca-Cola. Vierten la soda sobre los lugares en donde los cables están conectados a la batería, y la Coca-Cola se deshace de la corrosión. También puedes ahorrar en el costo de una batería nueva si primero intentas recargar la que tienes. A menudo es suficiente para que vuelva a funcionar correctamente. Pero hay una cosa más importante que debes saber sobre las baterías de automóviles. Cuando más tiempo esperas en el estante antes de que alguien las compre, más se degradan. Cuando decidas adquirir una batería nueva o hacer que un mecánico reemplace la vieja, pide ver la fecha de fabricación. Debes elegir una que tenga menos de un mes. De lo contrario, tendrás que reemplazarla mucho antes de lo que deberías, en un año o incluso 6 meses. Número 2. Necesitas cambiar el aceite lo antes posible. Probablemente hayas escuchado a algunos mecánicos que necesitas cambiar el aceite de tu automóvil cada 5.000 kilómetros. Sin embargo, varios expertos en automóviles afirman que lo más pronto que deberías comenzar a preocuparte por un cambio de aceite es después de conducir un mínimo de 10.000 kilómetros. Además, hay una opinión profesional que afirma que si cambias el aceite cada 15.000 kilómetros no causa ningún daño a tu vehículo. En lugar de cambiar el aceite con demasiada frecuencia, asegúrate de que tu automóvil no se quede sin él. De nuevo, algunos mecánicos pueden decirte que el aceite sucio puede dañar el motor de tu automóvil, pero debes recordar que en los autos modernos, el aceite eventualmente se quema y se evapora. Por lo tanto, la limpieza de tu aceite no importa mucho. Por otro lado, el nivel de aceite disminuye, por lo que debes comprar aceite nuevo regularmente y agregarlo. Número 3. Necesitas reemplazar tus pastillas de freno ahora mismo. Probablemente estés de acuerdo en que nadie puede ignorar el terrible chirrido de los frenos del automóvil. La mayoría de las personas se asustan y acuden a un mecánico para que arregle el auto. Lo que no saben es que la causa más probable de estos terribles sonidos es la oxidación de las pastillas de freno. Por suerte, esta oxidación se puede eliminar fácilmente con un cepillado, raspado o despegado. Algunas personas lo hacen ellos mismos después de ver un par de videos de YouTube. La mayoría de los talleres estarán encantados de hacer este procedimiento por usted por una suma de dinero modesta. Lamentablemente, no todos los mecánicos están listos para decirte que el problema es tan simple como el óxido. Te informarán que necesitas un nuevo conjunto de pastillas de freno. Sé precavido, y si tienes alguna duda sobre este diagnóstico, consulta a otro mecánico. Las pastillas de freno no necesitan ser cambiadas hasta que estén un 90% desgastadas. Si tu mecánico te dice que reemplaces las almohadillas que están 50% desgastadas, no te dejes engañar. Lo que pasa con los frenos es que la gente prefiere la seguridad, y algunos mecánicos lo utilizan para ganar dinero. Número 4. Entra para una inspección gratis. Algunos centros de servicio de automóviles atraen clientes al prometer exámenes gratuitos de parachoques de sus vehículos. Cuando recibes una oferta de un taller de este tipo, puedes pensar, bueno, ¿por qué no? Es gratis. Ahí es donde puedes estar equivocado. Después de que traigas tu automóvil, lo más probable es que un mecánico descubra que tiene muchos problemas que deben solucionarse de inmediato. Si te enamoras de este plan, puedes perder una fortuna en reparaciones innecesarias. Siempre es mejor ir a un taller solo cuando realmente hay algún problema con tu automóvil. Número 5. Tu auto podría averiarse si no usas estos servicios. Algunos mecánicos insisten en que tu automóvil no funcionará correctamente sin ciertos servicios adicionales, por ejemplo, dirección asistida o descargas de refrigerante. Pero según los especialistas, tu automóvil solo necesita estos procedimientos cada 75.000 kilómetros. Además, no te dejes engañar por la oferta de reemplazo de silenciador gratuito de por vida. Si aceptas esto, acabarás pagando más dinero a largo plazo. Aún tendrás que pagar por las reparaciones de tuberías, que no serán baratas.
Número 6. Voy a rotar tus llantas. Tu mecánico recomienda que hagas rotar tus llantas si naturalmente estás de acuerdo. Después de todo, según él, se asegurará de que la banda de rodadura de los neumáticos se desgaste correctamente. En primer lugar, cuando recojas tu automóvil después de este procedimiento, es casi imposible decir si los neumáticos se han girado. En segundo lugar, algunos especialistas creen que la rotación de los neumáticos no influye en la velocidad a la que los neumáticos se desgastan. En cualquier caso, siempre puedes verificar si tu mecánico ha girado los neumáticos. Antes de conducir al taller, marca los neumáticos con tiza. Puedes escribir las letras NTI en el neumático trasero izquierdo y NDD en el neumático delantero derecho. Después de recuperar tu automóvil, verifica dónde están las marcas. Ten en cuenta que el mecánico tiene que girar los neumáticos no de lado a lado, sino de adelante hacia atrás. Número 7. La luz del motor está encendida. Debes tener un problema grave. La mayoría de los conductores comienzan a entrar en pánico cuando ven que la luz del motor de verificación está encendida, especialmente si son conductores nuevos, y tal reacción puede llevar a un fuerte recibo de un mecánico. Desafortunadamente, pocas personas saben que la razón más generalizada para que aparezca la luz del motor de control en tu tablero de instrumentos es que tu tapa de gasolina no está lo suficientemente bien ajustada. Como resultado, el oxígeno entra a través de la línea de gas. La solución a este problema puede ser tan simple como darle al tapón de gasolina varios giros adicionales con la mano. Imagina que observas que se encienden varias advertencias en tu tablero de instrumentos: la luz del motor, la luz track off y la luz ABS. En algunos automóviles esto se puede deber al diseño del vehículo o a problemas de software en lugar de un problema real. Pero hay muchos autos que encienden automáticamente otras luces junto con la luz del motor. En la mayoría de los casos, tan pronto como descubras por qué está encendida la luz del motor de revisión y solucionando el problema, no habrá nada más de qué preocuparse. Número 8. Tu auto necesita aditivos especiales para funcionar mejor. Tu mecánico puede sugerirte que compres aditivos para el motor, el tanque de gasolina o la transmisión. Después de aceptar, descubres que estos aditivos te cuestan un brazo y una pierna. Los especialistas están seguros de que si cuidas tu automóvil regularmente, no necesitas gastar dinero en estas cosas. Según la ley, la gasolina ya está empacada con diferentes aditivos. No necesitas sustancias adicionales para, digamos, hacer que arda mejor. Es la misma historia que con el aceite de motor. Los productores agregan diferentes productos químicos que ayudan a que el aceite dure más tiempo. También evitan la contaminación por hidrocarburos y la vaporización. Lo único que puedes hacer para que el proceso sea más efectivo es cambiar el aceite de tu automóvil con regularidad. ¿Conoces algún otro secreto que los mecánicos no quieran compartir con sus clientes? Escribe sobre ellos en la sección de comentarios. Recuerda presionar el botón me gusta. Comparte este video con tus amigos que visitan a menudo los centros de servicios de automóviles y haz clic en suscribirse. De esta manera, inmediatamente llegarás al lado genial de la vida.